Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @InformeEnigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook, Informe Enigma. Contacta con nosotros. La historia de nuestra humanidad, de nuestra civilización, está llena de asombrosas leyendas e historias. Algunas reales, otras inventadas, que hablan de tiempos en los que el mundo brillaba por el conocimiento, la cultura, la ingeniería y la arquitectura, sin disponer de los medios actuales. Vivimos en una constante carrera contra el reloj por ser los más hábiles, los más pioneros y los más grandes en cada cosa que hacemos. Y no somos capaces de entender que quizás hace decenas de siglos nuestros ancestros llegaron a conseguir mucho más que nosotros, pero con mucho menos. Esta noche vamos a hablar de una de esas leyendas. Para muchos historiadores se trata solo de una alegoría, pero para otros es algo muy real. La prueba viva de que nosotros no somos más que una mala evolución de lo que pudo ser casi la perfección. Queremos que nos acompañéis en una búsqueda fascinante. Visitaremos varios puntos de nuestro planeta y estar atentos porque quizás en algún momento aparezca de entre las sombras, los muros, piedras y ruinas de la ciudad perdida de la Atlántida. Bienvenidos, queridos oyentes, una semana más a Informe Enigma. Pocas leyendas y historias han dado tanto que hablar como la de esta isla, que se perdió de la noche a la mañana sin dejar rastro, envuelta en una aura de romanticismo, de misticismo y de mucha, mucha magia. Esta leyenda parte de Platón hacia el 350 a.C. En sus textos cuenta la historia de una sorprendente civilización que vivía en una isla más allá de las columnas de Hércules, lo que a día de hoy es conocido como el Estrecho de Gibraltar. Con el paso de los siglos y en diversas culturas, este relato ha ido perdurando, no solo en el tiempo, sino en la cultura colectiva, para unos como una historia de ficción,
para otros como una historia bien real. Esta noche conoceremos un poco más sobre lo que se esconde detrás de la fantástica historia de la civilización perdida de la Atlántida. Dicen que tenía la arquitectura más increíble, un ejército y una armada enormes, y tal vez la sociedad más avanzada del mundo antiguo. Y dicen que desapareció en un solo día y una sola noche. Una civilización extraordinaria, perdida para siempre. El porte que tiene la estructura es humano. La ciudad no tiene que estar necesariamente en el fondo del mar. Puede estar bajo estas marismas. La Atlántida debería estar aquí, por alguna parte. ¿Pero dónde? Si está aquí, ¿por qué no podemos verla? Esta es la expedición final. En busca de la Atlántida. Y para saber un poco más sobre esta historia, sobre, como ya he dicho, algunos creen que es real, otros creen que es una fábula, tenemos al otro lado del teléfono a un compañero de las ondas, escritor y historiador y un gran amante del misterio. Buenas noches, José Luis Jiménez. Hola, buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás, compañero? Pues muy bien, deseando compartir ya este momento, este rato con nuestros oyentes. Y yo hoy que me alegro de que por fin un compañero de la Tierra pase por el programa, porque últimamente parece que los compañeros del misterio no están por Cataluña, están fuera. Bueno, yo creo que esto debe ser algo circunstancial. Aquí en Cataluña siempre ha habido una gran tradición, precisamente por conocer qué hay detrás de esos misterios, y bueno, tú eres un ejemplo de ellos, pero antes que nosotros ya han habido muchos, ¿no? Y además nombres muy importantes que han aportado mucho, así que bueno, puede ser que quizás ahora pues no parezcan que hayan tantos, pero sí, yo creo que sí, que los hay, siguen habiéndolos de antes y también nuevos que vienen con mucha fuerza y con muchas ganas, y eso es muy importante. Sin duda alguna. José Luis, la Atlántida, ¿ficción real, o sea, sencillamente un escrito más de Platón? Bueno, verás, nosotros tenemos referencia de la Atlántida precisamente por lo que se acaba de comentar ahora en la cabecera, por lo que dice Platón en dos escritos, concretos serían los diálogos del Timeo y el Critias. El Timeo era un filósofo del siglo V antes de Cristo, y Critias era también una especie de sofista, que precisamente era familiar de Platón, era un tío de Platón. Y Platón se refiere a ellos hablando precisamente de una conversación o un escrito que él del cual había tenido noticias también a través de Critias, de otro diríamos sabio o legislador, sobre todo era más conocido como por ser legislador y estadista de Atenas, ateniense, también como reconsiderado uno de los siete sabios de entonces, de la Grecia antigua, y este se llamaba Solón, que había vivido sobre el 638 al 558 antes de Cristo, es decir, en el siglo 7 al 6 antes de Cristo. Pues bien, este sabio, este legislador, había ido hasta Egipto, en concreto hasta el templo de Sais, y allí había encontrado a unos sacerdotes que le iban a explicar, le iban a hablar sobre la historia pasada de Grecia, que él desconocía, ¿no? Este sacerdote le dice a Solón de que él no conoce realmente la historia de sus antepasados griegos. Y es cuando le empieza a contar cómo en los libros que tienen allá y que se refieren a Atenas, Atenas no era entonces la Grecia que conocían ellos, sino que era simplemente como la ciudad que entonces le dio nombre posteriormente a los griegos. Pues bien, él decía que en su libro se refería como en Atenas se llevó a cabo una batalla y que destruyó a un poderoso ejército que, partiendo del océano Atlántico, pues había invadido todo lo que era la Europa occidental y el Asia. Bueno, el Asia
para entonces no era lo que hoy conocemos como el Asia, era seguramente lo que era el Asia Menor, que es lo que hoy día se correspondería con Turquía. Bien, dice, entonces, dice, se podría atravesar este océano, haciendo referencia al océano Atlántico. Dice, había en efecto una isla situada frente al estrecho que en vuestra lengua llamáis las columnas de Hércules. Y continúa y le dice, y esta isla era más grande que la Libia y el Asia juntas. Bien, yo aquí quiero hacer una pequeña paréntesis, una aclaración. Cuando él habla de que era más grande que la Libia y el Asia reunidas o juntas, se estaba refiriendo a la extensión que tiene actualmente, como he dicho antes, Turquía, porque el Asia que él se refería era el Asia Menor y era la parte de Turquía. Si tenemos en cuenta que Turquía tiene aproximadamente unos 783.000 kilómetros cuadrados y que la Libia sería el terreno, la extensión que actualmente pues podríamos darle al país que conocemos como Libia, que son 1.760.000 kilómetros cuadrados, sumando estos dos países tendríamos un total aproximadamente de 2.543.500 kilómetros cuadrados. Casi nada. Y esta extensión, la digo así porque nos dará una idea de lo grande que era esta isla Atlántida, ¿de acuerdo? Porque, José Luis, yo he escuchado, leído en varios textos que algunos lo llaman isla, otros dicen un continente. Claro, por estas dimensiones, por esa extensión tan grande. Imagínate, cuando Solón le está explicando esto a Critias y le dice que habían pasado, bueno, primero solo comenta el sabio, en este caso el sacerdote de Sais, a Solón, ¿no? Y le dice, han pasado 9.000 años después de esta guerra que te comentaba entre los atlantes y los atenienses, dice, que suscitó entre los pueblos que habita más acá, cuando dice más acá es que él está hablando desde Grecia, ¿de acuerdo? Dice, y más allá de las columnas de Hércules. Y bien, las columnas de Hércules, para los oyentes que no lo sepan, se referían a lo que hoy día es el Peñón de Gibraltar, en la parte de la península ibérica o de España, y el Monte Acho en Ceuta. Esas dos posiciones en la antigüedad, en estas fechas, se conocían como las columnas de Hércules. Por lo tanto, nos está diciendo que esta gran isla o continente perdido de la Atlántida se encontraba más allá de las columnas de Hércules. Y por las dimensiones que te he comentado, pues si ahora los oyentes pudieran ver un mapa mundi, por ejemplo, verían que ocuparía casi la mitad del océano Atlántico, entre lo que sería España y el oeste de África, y vendría casi a encajar en la parte este de Estados Unidos. El tamaño es colosal, es muy grande, por eso se le decía continente y algunos decían una gran isla. Ahora, si quieres, comentaremos más detalles, más concretos, de esta isla o de este continente, uh-huh. Pero de entrada, si observamos este mapa que visualmente estamos intentando explicar con los datos que te doy, ya no encaja en el mar Mediterráneo, ¿de acuerdo? Ya sería mayor que todo el mar Mediterráneo, por lo tanto ya descartamos que la Atlántida estuviese en el Mediterráneo. Porque, José Luis, perdona que te interrumpa, para que los oyentes hagan una idea, ¿Qué extensión de terreno tiene España? Bueno, España sería como una cuarta parte, como mucho, de la Atlántida. O menos, quizás una quinta, uh-huh, sexta parte, para ser más exactos. Lo digo para que la gente pueda hacerse una idea de por qué se dice que quizás era un continente y no una isla. Quizás, claro, Nosotros nos asemejamos más a una isla. Sí, sería como Europa, para que te hagas una idea, que es una isla tremenda, o sea, un continente, pero claro, ellos conocían África, ellos conocían otros continentes, y entonces te dicen que era pues un continente, porque las dimensiones realmente pues se corresponderían con un continente. Ahora bien, tal como si leemos el texto con detenimiento, el que nos está explicando en este caso Solón, o Platón, haciendo referencia a Solón, él nos dice que había una especie de islas con las que los atlantes o las utilizaban como un puente para llegar hasta el continente, es decir, hasta Europa o África, ¿no? Por lo tanto, no parece ser que no fuese una isla muy grande sola, sino que había otras más, dice,
Dice, en esta isla atlántica, dice, los reyes habían creado un gran y maravilloso poder que dominaba en la isla entera, así como sobre otras muchas islas y hasta en muchas partes del continente. Además, nuestros países, dice, más acá del estrecho, concreta, dice, ellos eran dueños de la Libia hasta el Egipto y en la Europa hasta la Tirrenia. Dice, pues bien, este vasto poder, reuniendo todas sus fuerzas, intentó un día someter de un solo arranque nuestro país, se refiere a Grecia, y el vuestro, y a Egipto, ¿no? Y todos los pueblos situados en este lado del estrecho. O sea, que es cuando está aclarando todo esto, dice que atravesaron las columnas de Hércules para atacar a la Libia, a Egipto, a Grecia, dice, y a todos los pueblos situados a este lado del estrecho, está claro que la Atlántida está al otro lado del estrecho, es decir, fuera del mar Mediterráneo, estaría en el Atlántico. ¿De acuerdo, Jorge? Uh-huh. O sea que podría ser que estuviera debajo, bueno, actualmente, el Atlántico estuviera cubriendo lo que sería la extensión de terreno de la Atlántida. Oh, sí, claro, evidentemente. Ahora seguiremos y explicaremos cómo se hundió, o por lo menos los datos que nos dan. Evidentemente, la Atlántida actualmente no está a flote. Podemos ver algunos restos que serían, se corresponderían, por ejemplo, con las Islas Canarias, con las Azores, con alguna otra isla más, pero y quizás en la parte del Caribe puede ser que incluso Cuba tuviese y parte de islas del Caribe tuviesen también de alguna forma una relación muy directa con la Atlántida o fuesen restos de la Atlántida, que veremos que sí, que se han descubierto algunas estructuras y algunas ruinas que podrían pertenecer precisamente a esta ciudad de diríamos la capital de la Atlántida, que en este caso Platón nos va a facilitar una cantidad de datos tremenda para, bueno, darnos cuenta que si fuese una ficción, como me habías preguntado al principio, pues son demasiados datos que curiosamente muchos de ellos, pues como 2.500 años después, los hemos podido constatar de que eran ciertos. Uh-huh. Y José Luis, una pregunta. Cuando vamos al colegio, ¿no?, nos enseñan que en historia el mundo al principio era un solo continente que se llamaba Pangea, sí, y que a día de hoy parece que, bueno, que si cogemos lo que puede ser España, o es que todo encaja como un puzzle. ¿Qué pieza faltaría entonces en este puzzle que conformaría la Atlántida? Bueno, fíjate, hablando de la creación, vamos a decir, bueno, del origen del planeta Tierra, que no es como dice la Biblia, de 6.000 años, ¿no?, que lo creó Dios en 6.000 años. La Tierra tiene de 4.500 a 5.000 millones de años, ¿no? Y los continentes que ahora conocemos, pues en realidad son muy recientes. Y cuando digo muy recientes, porque si nos vamos 225 millones de años atrás, por ejemplo, ya no digo a un millón ni nada, sino simplemente a 225 millones de años de atrás, nos vamos a encontrar que la Tierra, como tú has dicho muy bien, que se conocía o se le ha dado el nombre de Pangea, era en el periodo Permiano, 225 millones de años, y aquí no se diferenciaba ningún continente aún, sino que era toda una masa de Tierra. 25 millones de años después, es decir, 200 millones de años atrás, en el Triásico, ya se empezaron a desgajar algunos trozos de este continente que aún no vemos, no podíamos distinguir si tenía alguna forma. En el Jurásico, que lo conocemos todos por las famosas películas de los dinosaurios, ¿no?, hace 135 millones de años, aquí ya vemos que incluso el sur de América, aunque está unido a África, porque si ahora cogemos un mapa mundi y pudiéramos unir estas piezas, como tú me comentabas, veríamos que África y el sur de América parece que encajan bien. En cambio, entre la América del Norte y la parte del norte de Europa, ahí queda como un hueco, ¿no? Pero bien, estamos hablando de hace 135 millones de años atrás. 70 millones después, o 65 millones de años atrás de ahora, que sería en el Cretáceo, ya vemos que África está ya prácticamente desligada del resto de la masa continental, tiene la forma muy parecida a la similar, el sur de América ya está también separado con la forma que conocemos, y el resto de continentes aún siguen con una forma un tanto, digamos, difusa o diferente a lo que ahora es. Y bueno, en la actualidad
si cogemos un mapa mundi y observásemos ahora los continentes, pues tenemos lo que ahora conocemos, Europa, Asia juntos, África estaría en el sur, al oeste, América del Norte, unida con el Istmo de Panamá, con Sudamérica, y ya en el polo sur tendríamos la Antártida, porque en el polo norte actualmente no hay ningún continente, cosa que sí que ocurrió hace unos años. Por ejemplo, cuando observamos vamos a imaginar una animación de las placas tectónicas y se produce lo que he comentado durante este periodo de 200 millones de años. Pues bien, hace tan solo 55.000 años, ya no me voy ni a 100.000 ni a un millón, 55.000 años, el Polo Norte no estaba donde está ahora, sino que estaba en la parte norte de lo que es Europa y la Siberia, ¿no? Y lo que es Rusia o la Unión Soviética antigua. Pues bien, tan solo 12.500 años atrás, el Polo Norte ya había cambiado a lo que a hoy día estaría en el norte de Alaska. En ese momento se produjo un cataclismo, un gran cataclismo, que del que hablaremos, que volvió a cambiar la posición del Polo Norte y lo trasladó a donde se encuentra actualmente. Lo que ahora conocemos como el Polo Norte, que abarcaría la parte norte de Groenlandia, quizás un poco del norte de Siberia, y el resto es océano, es agua, este es el Polo Norte actual. Pues bien, el Polo Sur, que evidentemente también ha sufrido los mismos cambios, actualmente tenemos que está comprendiendo la totalidad de la Antártida. O sea, aquí sí que hay tierra, hay un continente, que es la Antártida, pero está cubierta de hielo. Y conocemos el mapa. ¿Cuál es? Pues bien, hace 12.500 años, cuando el Polo Norte estaba en el norte de Alaska, como decía, la Atlántida, o sea, la Antártida no estaba cubierta de hielo por completo, solamente estaba la parte, diríamos, sureste. El resto estaba libre de hielos e incluso era una zona privilegiada, había mucha vegetación y había vida. Y lo que es más curioso para que aquellos que sean tanto escépticos por esto que comentamos, pues decirles que hay un mapa, hay varios, pero el que más se conoce quizás es el mapa que tiene el nombre de Piri Reis, que este es un general turco, que publicó este mapa, o lo hizo público, en el año 1513. Pues bien, ese mapa de la Antártida sin hielos, es decir, realizado con anterioridad a 12.500 años, encaja exactamente con el mapa que nosotros hoy día conocemos, a pesar de que esté cubierto de hielo, tenemos la suficiente tecnología como para poder dibujar ese mapa actual, y vemos que si sobreponemos el mapa de Piri Reis de 1513 sobre el mapa actual, encaja perfectamente. Bueno, hay que decir, que ya lo sabrán nuestros oyentes, pero el continente de la Antártida, por nuestra actual civilización, se produjo en el año 1819 y que no fue hasta el año 1950 que una expedición norteamericana realizó el primer mapa. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues sencillamente que quien hiciera este mapa hace 12.500 años atrás lo tuvo que hacer con una tecnología pues similar a una fotografía aérea o desde un satélite. Evidentemente, según la ciencia ortodoxa oficial, hace 12.500 años decían que el hombre iba con pieles en las cavernas, etcétera. Exactamente. ¿No? Y bueno, las consecuencias de estos cambios que hemos comentado, de los continentes y de los polos, pues conllevan, como todos sabemos, pues que se derriten los polos, ¿no? Y cuando se derriten los polos, ¿qué pasa? Pues que hay tsunamis. Los tsunamis destruyen todo lo que encuentran a su paso, edificios y lo que sea. Terremotos también, se producen terremotos y acaba de destruir lo que no se ha cargado los tsunamis. Y además se producen erupciones volcánicas. Y los volcanes ya sabemos cómo son capaces de hacerse, de hundir incluso islas enteras o continentes. Y otro cambio que se produce de una forma brusca es el de la temperatura. Y la prueba de ello la tenemos de lo que hemos comentado y que sucedió, que en la estepa siberiana se han encontrado y siguen encontrándose y hay cientos o miles de mamuts y de mastodontes y de animales prehistóricos que están congelados.
como si hubiesen congelado la semana pasada. Y es más, cuando los científicos les abren el estómago para hacerle la autopsia y ver qué es lo que comieron o cómo estaba, se encuentran con la sorpresa de que la hierba que han comido, los vegetales que han comido, están sin digerir aún, están frescos, recién digeridos, o sea, que no les dio tiempo ni a digerir la comida. O sea, que les vino de golpe. Fue totalmente brusco el cambio. Y eso solamente se puede producir por ese gran cataclismo que nos está contando Platón en los escritos del Timeo y de Critias, cuando dice que en una sola noche la Atlántida se hundió, que hubieron volcanes, que hubo erupciones volcánicas, tsunamis, terremotos, y que se hunde en un solo día y una sola noche. Claro, viendo todo esto y las pruebas que nos ha dejado la orografía de la Tierra, pues es fácil de entender. No obstante, pues algunos científicos ortodoxos aluden de que en el manto del fondo del mar que no existen evidencias de que se haya producido esos cataclismos. Bueno, no, yo diría que no es tanto así como ellos creen, pero vamos a ir a las pruebas físicas que, por ejemplo, sí que tenemos, sí que vemos y que se han publicado muchas de ellas en los medios, a ver qué dicen. Yo, por ejemplo, me acuerdo ahora de la descripción que hace Platón de la Atlántida. Ya hemos dicho dónde se encuentra, ya hemos dicho las dimensiones que tenía. Vamos a ver lo que dice Platón sobre la orografía, por ejemplo, de la Atlántida, si te parece bien, Jorge. Por mí, perfecto. Pues mira, la Atlántida, con las dimensiones que hemos comentado y teniendo una forma similar a una pera invertida, imaginemos una pera, ¿eh? y donde está el rabito para abajo, ¿vale? Y la parte ancha para arriba, ¿eh? Una forma oblonga, pero en forma de pera. ¿Como una forma de un cono, podríamos...? Sí, pero no tanto como un cono. Yo digo más una pera porque si imaginamos una pera, seguro que acertamos, ¿eh? Para que los oyentes se hagan una idea. Pues bien, en esta pera, en la parte norte, habría unos grandes montes, unos grandes picos, cubiertos incluso de puede ser que de nieve y de nubes, porque era muy alto, y en la parte sur de esta isla se encontraría la capital. La capital que se llamaba con el nombre de Poseidonia, por Poseidón, que había sido el dios que habría creado, en fin, no nos vamos a extender porque no tendremos mucho tiempo luego para seguir explicando lo más interesante. Pues bien, Poseidonia era una ciudad que estaba en el centro de una serie de círculos, eran concretamente tres círculos de agua de mar, y en cada uno de estos círculos había además una especie de muralla, de muralla que separaba al círculo más externo del interno. Todo esto con la idea de protegerse, evidentemente. Pues bien, para acceder a estos tres círculos concéntricos, existía un túnel, o sea, un canal que estaba dentro de un túnel que tenía aproximadamente unos 9 kilómetros de extensión, de largo. Se entraba con las barcas conocidas como los trirremes, que eran estas barcas de remeros griegos, ¿no? Hasta el primer anillo, y en este anillo ya había un puente para poderlo cruzar, donde se quedaban, diríamos, los astilleros, los barcos, las dársenas para cargar, descargar, etcétera. Los barcos que llegaban de entrada iban hasta este primer círculo. No podían pasar si no tenían autorización para, o era otro cometido el que traían, pero si era para cargar, descargar, etcétera, se quedaban aquí. Bien, esta primera muralla estaba hecha de cobre. En la siguiente, diríamos, porción de terreno, porque en estos 9 kilómetros de este gran anillo, pues aquí habían campos para sembrar, para hacer las recolecciones de los cereales, de todo lo que utilizaban. Y el muro de aquí, este exterior, el exterior de más externo de todos, era de piedra, que no te lo he comentado antes. Pues bien, en este segundo sector, ya aquí se encontraban los cuarteles de los soldados. Era, diríamos, la isla, por decirlo así, circular, que era mayor de las tres. Y además se encontraba también el hipódromo, donde realizaban carreras de caballos y todos los eventos deportivos que entonces también realizaban. Como he dicho, estaban los cuarteles de los soldados y el hipódromo. Bien, pasábamos a la segunda isla, y aquí ya la muralla era de estaño, ya no era de cobre. Todo esto parece que
luego veremos que tiene un significado, ¿no? Y bien, traspasando una vez esta muralla y este canal, nos encontrábamos con la segunda isla circular, que esta era la isla circular menor, se le llamaba, y aquí estaban los gimnasios, los jardines y también los templos. Para los soldados, o lo diríamos los guardias más cercanos a quienes vivían en el palacio, ¿no?, en el templo de Poseidón, que se encontraba en la isla central, la principal, la que donde habitarían en un principio pues los dioses, el dios Poseidón. Aquí estaría el palacio, como te he dicho, el templo, y había un bosque que se llamaba el bosque de Poseidón. Esta muralla de esta isla, la principal, estaba hecha de un metal que se conocía con el nombre de oricalco. Pues bien, ¿por qué te digo esto? Por lo siguiente. El oricalco, según menciona Platón en estos escritos, era el segundo metal más preciado después del oro. Él dice que aunque nosotros, ellos dicen, solamente lo conocemos por el nombre, pero él dice que existía, insiste en que existía en la isla, que realmente existía y que lo extraían de varios lugares, de varios parajes de la misma, este oricalco, ¿no? Y que, como te digo, pues que además del oro era el más preciado de todos los metales. Bien, la ciencia ortodoxa, la oficial, hasta hace 4 años, seguía diciendo que esto era una alegoría de Platón, una ficción, una fantasía, que no existía ese metal, ¿no? Bueno, pues para sorpresa de todos, en diciembre del 2014, solamente hace 3 años, como te decía, en la isla de Gela, en Sicilia, se ha encontrado un pecio griego del siglo VI antes de Cristo y en cuyo interior había 39 lingotes de oricalco. Casi nada. Esto lo pueden encontrar nuestros oyentes si ponen en Google lingotes de oricalco y bueno, con los datos que les he dado van a ver las fotografías de los hombres buzos, los hombres ranas sacando los lingotes desde el fondo del mar y subiéndolos a la barca, y luego se ven todos los lingotes expuestos en una mesa y explicando la aleación que se compone de cobre, zinc, etcétera. Todo esto, como te digo, pues se ha descubierto ahora, hace poco tiempo. Por eso muchas de las cosas, yo decía antes, que se tenían como ficción, fantasía o tal, o mitología, pues ya vemos que no. Que no solamente no era mitológico, sino que era cierto, real, y las pruebas cada vez son más las que tenemos que demuestren que efectivamente la Atlántida existió, tal como nos contaba Platón, y con todos los detalles que él incluyó en estos diálogos. Pero tenemos más pruebas que no están en el diálogo ni nos las ha contado Platón. Porque José Luis, son pruebas arqueológicas. José Luis, perdona que te interrumpa, porque la descripción de la Atlántida realmente es... Es fantástico, es alucinante. Es una civilización, como tú bien has dicho, tiene hasta hipódromo. Tenían cosas que pensamos que son invenciones nuestras de a día de hoy. No, la Atlántida no solamente tenía cosas que son invenciones nuestras, es que iban más adelantados en la tecnología que hoy día podemos pensar nosotros que tenemos. Y si no sé si tenemos tiempo, te puedo hablar de 2 cositas nada más para que los oyentes se hagan una idea. Pruebas de la existencia de la Atlántida, puesto que toda esta información no viene de Egipto, es lo que tenemos en Egipto. En Egipto, la gente cuando ve las pirámides, la esfinge y tal, pues la ciencia ortodoxa dice que eso eran tumbas de los faraones. Y, bueno, todo esto es falso, totalmente falso. Además, es que es ridículo que aún haya alguien que insista en esa idea absurda, que no sé de dónde la han sacado, porque yo ahora necesitaría 3 horas para explicarlo. Aunque si tuviese imágenes en media lo podría hacer, pero como no tengo imágenes lo voy a explicar un poquito, si tenemos tiempo. En Egipto, las pirámides, sobre todo las 3 pirámides de Giza, de la explanada de Giza, que son las mayores, la que se conoce como Kefren, que es la gran pirámide, perdón, la de Keops, que es la gran pirámide, la de Kefren y la de Micerinos, pues mira, se correspondería, según la egiptología ortodoxa, al padre o al abuelo, que sería Keops, al hijo de Keops, que sería Kefren, y padre de Micerinos. Micerinos sería el nieto de Keops, el hijo de Kefren, y el último de los 3 faraones que habría construido una mole inmensa, que ahora hablaremos de las pirámides, de más de 2.500 millones, o sea, perdón, de 2.500.000
vamos a decir, bloques de granito que van desde la desde las 2,5 toneladas a las 60 de promedio, pues en un espacio de tiempo imposible, para incluso para nosotros, en 20 años, construir una mole, un monumento como es la pirámide de Giza, la gran pirámide. Ahora veremos si hacemos un pequeño cálculo, que es imposible. Y más aún, si, según la egiptología ortodoxa, pues los egipcios hace 5.000 años, que es cuando ellos le datan la construcción de la pirámide, pues no conocían el hierro, no conocían la rueda, trabajaban con como mucho con cinceles de cobre y con un palo y una cuerda, más o menos, conseguían hacer unas obras que hoy día con un rayo láser lo teníamos difícil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién construyó realmente las pirámides, por ejemplo, la Esfinge y otros monumentos que hay allá? Bueno, pues las pirámides, aparte de que nunca se han encontrado ni una sola momia de ningún faraón, de que el recinto o la cámara sagrada, por ejemplo, voy a referirme en concreto ahora a la de Keops para no extendernos mucho, la gran pirámide o pirámide de Keops, que aluden de que la cámara del rey, o que le llaman la cámara del rey porque es la estancia que ellos ven más, diríamos, más parecida a lo que sería una tumba, hay un sarcófago que, por cierto, está vacío, no hay nada, y las paredes tienen unas dimensiones, la cámara te diría aproximadamente de 10 metros por 5 por 5, un poco más, en centímetros, pero para ir rápido, y en el centro pues estaría este sarcófago, que sería de con unas medidas externas de 2,27 aproximadamente y de 1,97, no llega a 2 metros interno. Bueno, pues un sarcófago vacío, sin ninguna inscripción, totalmente liso, e incluso las paredes internas del sarcófago son como espejos, y estamos hablando, según la egiptología ortodoxa, de hace 5.000 años, y ahora veremos que no son 5.000 años, que seguramente son 12.500 o 13.000 años, ¿no? Y veremos por qué. Pues bueno, lo que ellos dicen que era la tumba de un faraón, digo que no puede ser por varios motivos. El primero, porque nunca se ha encontrado en ninguna de las tres pirámides ningún faraón, ninguna referencia ni a Keops, ni a Kefren, ni a Micerino. En segundo lugar, porque la cámara sagrada o la cámara del rey, como la quieran llamar, donde se supone que está el sarcófago, que debería estar la momia del rey, en todas las tumbas de todos los faraones que hay enterrados en Egipto, o por lo menos el 90%+ de ellos, han aparecido en el Valle de los Reyes, que está, creo que es en el margen izquierdo, enfrente a Luxor. En el Valle de los Reyes, aquí están los faraones, y todas las tumbas están bajo tierra. Es decir, que excavan túneles de cientos de metros para, al final, pues colocar el sarcófago del faraón, que no es solamente es un sarcófago con un ataúd, es un sarcófago que suele ser de 2,5 metros como mínimo, por casi 1,5 metros de ancho, por 1,5 metros de largo, en el cual suelen haber hasta 3 ataúdes, como es el caso del faraón Tutankamón, que es el que se encontró en perfectas condiciones y nos sirve de referencia. Tutankamón tenía 3 ataúdes, tenía el que era de oro puro, que le cubría él con la máscara que todos conocemos, luego había otro de madera y luego estaba el de sarcófago. Pues bien, si nosotros pretendiéramos introducir en los ataúdes de Tutankamón, por ejemplo, en el sarcófago de que se le atribuye a Keops, en la cámara del rey, no cabría. Pero es que no solamente es que no cabrían los ataúdes del faraón en el sarcófago de la cámara del rey, es que el propio sarcófago que está en la cámara del rey es mayor, las medidas que tiene son mayores que la entrada a la pirámide. La entrada de la pirámide es mucho más estrecha que el sarcófago, no se puede poner. ¿Y qué nos está diciendo? Pues que se construyó la pirámide después. Que el sarcófago fue construido, o sea, fue puesto antes de construir el resto de la pirámide, ¿de acuerdo? Ya de entrada, bueno, pero vamos a otra incongruencia, algo que tampoco es, se encuentra en una tumba. Todas las tumbas, si cualquiera de nuestros oyentes pone en el Google, en el buscador, tumba egipcia o tumba de un, el que sea, cualquier tumba, todas están bellísimamente decoradas, con jeroglíficos, haciendo mención al nombre del faraón del personaje que está enterrado ahí, con los dioses egipcios, todas las paredes de colores, incluso el techo,
incluso el techo está pintado y con vivos colores o de color blanco o el que sea. Y lo más curioso es que si hace 5.000 años no se conocía ni la rueda, ni se conocía el hierro, ni bueno, y una serie de cuestiones, y se supone que, por supuesto, la electricidad ni otra forma de iluminación tampoco, pues la única forma que les quedaba, si están en un túnel de cientos de metros bajo la tierra, sería con antorchas de fuego, ¿verdad? Pues en ninguna tumba hay ni una sola tizna de humo, no hay nada de suciedad, al contrario, parece que la hayan pintado antes de ayer. Perfecta. Curioso. Claro, pero estos son datos que son empíricos, que están ahí, que cualquiera lo puede comprobar. Y si nos vamos a la pirámide, la gran pirámide de Keops, y miramos en la cámara del rey, vemos que está limpio, que parece que haya pasado el don limpio, el don algodón, por allá. Están todas las paredes limpias, lisas. No hay ni una sola referencia al faraón, ni un dibujo, ni un jeroglífico, nada de nada, ni tampoco en el sarcófago. Entonces, ¿qué es la gran pirámide? ¿Qué son las pirámides? Si ahí no podían estar, ya estamos viendo que no cuadra con nada de lo que debería ser la tumba de un faraón. Pues los atlantes, cuando la construyeron, las pirámides, lo hicieron porque eran generadores o grandes plantas de energía. Y esto, que para no extenderme mucho, que ya se ha explicado con anterioridad por otros investigadores que durante varios años lo han expuesto y lo han publicado. Yo quiero hacer referencia a un investigador y arqueólogo italiano, se llamaba Mario Pincherle. Este hombre propuso ya una teoría, falleció hace poco, por cierto, falleció hace 5 años, en el 2012. Pues bien, él hay una teoría y en la que presentaba la estructura de la pirámide, en este caso hablamos de la gran pirámide de Keops, donde nos mostraba las funciones de cada una de sus partes, ¿no? Porque es muy curiosa, si pudiéramos ahora mostrar una imagen, es lo único que le falla a la radio, ¿no? Que no se puede ver las imágenes, pero bueno, podemos acudir a internet y aquí sí que lo podremos ver. La pirámide de Keops, como digo, donde estaría la cámara sagrada, en la parte superior hay unas placas que bueno, la sintología ortodoxa las llama cámara de descarga porque hay 9 placas y como no sabe para qué son, dice que son cámara de descarga para que el peso no se reparta y tal. Bueno, la verdad es que no tiene nada que ver con eso. Si viviéramos el esquema, la representación, nos está mostrando lo que sería un pilar egipcio que se conoce como pilar de Dayet o Set. Un Set que es un transformador de energía que incluso hoy día lo estamos utilizando. Y es una pena no poder mostrar la imagen, pero si ponen el nombre que acabo de decir, Dayet, D-Y-E-D o Z-E-D, en internet podrán ver el esquema que les estoy diciendo con el nombre del italiano. Pues bien, nos dice Platón que el piramidón de la gran pirámide estaba hecho de oricalco, ese metal que se suponía que no existía, que era ficción, sí. Que hemos descubierto en el 2004, que realmente sigue existiendo. Lingotes. Uh-huh. Pues bien, el oricalco tenía, que es una aleación similar a la del oro, tenía una función en la pirámide, porque al conectarse el oricalco con este pilar de Yet o Set, se producía una transmisión de energía que junto como, bueno, yo diría que es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para que entendamos, la bobina que inventó Nikola Tesla, que produce energía, pues en este caso ocurriría lo mismo. Al conectar este pilar de Set con el arca que habría dentro del sarcófago, porque claro, hemos dicho, el sarcófago no era para custodiar ninguna momia ni nada, pero estaba vacío, ¿qué había ahí? Porque ahí no era para momias, pues ahí lo que había era precisamente una especie de arca, y cuando digo arca me estoy refiriendo a la famosa arca de la alianza de Moisés, porque Moisés, para quien pues no lo sepa, no es precisamente el personaje bíblico que nos cuenta la Biblia judeocristiana. Moisés había sido un general egipcio, y Ramesú, creo que era el nombre de él, que él había servido precisamente al faraón que querría cambiar luego la religión de varios dioses a la monoteísta, a Atón, ¿no? El famoso Akenatón, Amenofis IV. Pues bien, este sería el Abraham judío
que ahora están saliendo investigaciones y descubrimientos de investigadores israelitas, precisamente, o de judíos, aunque algunos son franceses, hay dos hermanos en concreto franceses que han estado estudiando durante 20 años y han encontrado documentación que avalarían toda esta teoría que ahora te comento, de que Abraham pues habría sido precisamente este faraón, este Akenatón, y que Moisés habría sido este general Ramesús. Pues bien, Moisés, que conocía, porque conocía todos los secretos de las pirámides y la información que los sacerdotes facilitaban a los faraones, ellos sabían cómo funcionaba. Y en este arca es donde se encontraba, o en este sarcófago se encontraría este arca, que al conectarse mediante el Set con el pirámideón, transmitía o era hacía que esta pirámide se convirtiese en lo que ahora todos hemos visto, bueno, no sé si todos, pero la mayoría sabemos que Nikola Tesla construyó la famosa torre Wunderkreis, que era para precisamente transmitir energía sin cables a todo el planeta y gratuita. Por eso la destruyeron, la quemaron y bueno, y casi se lo cargan a él, ¿no? ¿Cómo se le ocurre transmitir energía gratuita a todo el mundo? Fíjate ahora todos aquí, sin pasar frío, ni calor, ni nada, porque tenemos energía gratuita, porque con ese sistema se puede hacer, ¿no? ¡Qué locura! ¿Qué van a hacer las grandes compañías? Como ¿no? Endesa, etcétera, claro. Claro, pues esto ya lo hacían los egipcios. Los atlantes construyeron las pirámides, estas eran para esto. Y bueno, si nosotros recordamos, además se puede encontrar este set que te digo, lo vamos a encontrar en infinidad de papiros y de jeroglíficos egipcios, donde se nos representa al set como este transformador, esta energía de la cual surge la cruz de la vida, el Lan y el sol con toda la energía, y siempre está representado con el dios Isis, la diosa Isis y el dios Osiris, ¿no? Incluso se representaba cuando estaba en vertical, como que estaba transmitiendo en la posición de facilitar la energía, y cuando estaba tumbado, querría decir que no había vida, que estaba muerto, que no funcionaba. Si pudiéramos ver una imagen, me gustaría que los oyentes pudieran buscarla, veríamos que ese transformador, este pilar Set, es exactamente, es idéntico a lo que hoy día conocemos como una columna aislante, por ejemplo, de estas que son de porcelana, para transformadores de alta tensión. Entonces, ahí solamente faltaría el oricalco para que funcionara. Bueno, seguramente nos faltaría el arca también, el sarcófago está vacío, ¿no? Pero ahí faltaría el arca y faltaría el piramidón, en este caso de oricalco. Y bueno, lo que estaría una imagen, si observamos ahora, imaginemos el globo terráqueo y lo que sería la ionosfera, pues donde estuviese la pirámide surgirían estas frecuencias, estas ondas que nosotros ahora conocemos como la resonancia Schumann, que la resonancia Schumann se descubrió en 1952 por el físico que tiene su nombre alemán, Winfried Schumann, ¿no? Y bueno, todos sabemos ya que la resonancia Schumann es un conjunto de picos en la banda de frecuencia extremadamente baja, se conoce como ELF, que esto va desde el espectro electromagnético de la Tierra y de alguna forma va rebotando sobre diríamos, esta superficie de la ionosfera, ¿de acuerdo? Y Tesla fue el primero en observarla y era la base de su esquema para la transmisión de energía y de comunicaciones inalámbricas, y ahora todos tenemos móviles, celulares, microondas, pues el funcionamiento es este. Solo que aquí ahora se ha encontrado la forma de contabilizar, de poder medir todo lo que consumimos para poderlo cobrar. Y como siempre, porque se puede cobrar, claro. Como siempre, don dinero está. Sí, efectivamente, pero bueno, las evidencias están ahí. O sea, las pirámides no las van a poder ya destruir. Han intentado ocultar mucha información, sobre todo las religiones. Imagínate el principio, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo. Y digo muy poco tiempo porque la Inquisición ha dejado de actuar no hace mucho. Si recordamos, por ejemplo, a Giordano Bruno, en el año 1600, fue quemado vivo en la hoguera solo por decir que la Tierra no era el único planeta del universo que tenía vida, que habían miles o millones de planetas de Tierra con animales y con seres inteligentes, que el Sol era una estrella, pero una estrella más como todas las que había.
y eso ya le supuso la persecución de la Inquisición, de la Iglesia, y cuando encima al hombre se le ocurre decir que Jesucristo no era Dios, que era un hombre tal, ya lo quemaron vivo junto con sus libros. 33 años después llegó Galileo Galilei y quiso ampliar la teoría del heliocentrismo que había propuesto Copérnico, y también, si no llega a ser porque es amigo del Papa y del Obispo, lo queman vivo. Tuvo que rectificar, pedir perdón, y bueno, y aún así lo condenaron a estar en perpetuidad sin salir de su domicilio, arresto domiciliario hasta que se murió. En fin, claro, ahora, no sé si nos dará tiempo, te contaré lo que ocurrió, por ejemplo, en Egipto cuando descubren otra evidencia física de la Atlántida y de cuándo se produjo su hundimiento y por qué. Y aquí, como la Iglesia intervino otra vez para ocultar esa información, para que la gente no supiese la verdad, para que la gente siguiera creyendo solamente lo que la Iglesia decía, que Dios se levantó un buen día hace 6.000 años, solo 6.000 años, y creó la Tierra en 6 días. El séptimo ya se puso a descansar porque estaba cansado. Luego, 1.000 años después, creó al hombre, y poco después, como estaba aburrido el hombre y no tenía con quién jugar a las damas, pues de una costilla que le arrancó, creó a Eva. Bueno, pues todo esto, que entendemos la mayoría de las personas que es una alegoría, que no tiene nada que ver literalmente con la verdad, pues la Iglesia sí que se lo tomó a pecho y dijo que eso era una doctrina, era una doctrina de fe, y por lo tanto no se podía dudar, no se podía tener en duda. ¿Qué ocurrió? Pues que cuando empezaron a surgir estos científicos diciendo que la Tierra, pues que tenía miles y miles, cientos de miles de años de antigüedad, que en Egipto lo que se encontró, como por ejemplo fue en el templo de Hathor en Dendera, que era un planisferio, que se conoce como el zodiaco de Dendera, donde aparecen las constelaciones, las 12 constelaciones, que nos representan épocas o eras de nuestra humanidad. Pues voy adelantando, porque no sé si tendremos mucho tiempo para no dejarme lo más importante. Dentro de este templo, aparte de este zodiaco de Dendera, que es como se conoce, vamos a encontrar, por ejemplo, aquí, si me acuerdo, tengo las 12 constelaciones o que también se conocen. Vamos a ver un momentito, que es que no me quiero olvidar de las medidas. Mira, es una losa que es un bajo relieve que estaba en el techo, que esto se encontró en el año 1798-99, cuando las tropas de Napoleón fueron a Egipto, que estaban peleando contra los mamelucos y también contra el ejército inglés, ¿no? Y en este lugar, que estaba cubierto por la arena del desierto, incluso por el fango, no se veía este templo. Al descargar unas cajas de municiones los soldados, pues cayó en el suelo y del peso se hundió, y es cuando encontraron pues este gran espacio que estaba sin descubrir. Al limpiarlo todo se dieron cuenta que era un gran templo, que es el actual templo de Hathor en Dendera, que lo pueden encontrar las fotografías en internet. Y aquí en una de estas salas se encuentra este bajo relieve. Es, como digo, es un planisferio de 3,60 metros de largo por 2,40 de ancho y 90 centímetros de grueso, y que tiene un peso aproximado de unas 60 toneladas. Pues bien, aquí se representan las constelaciones zodiacales, que antes no he explicado por falta de tiempo, pero bueno, las constelaciones zodiacales se reconocen por el movimiento de precesión de los equinoccios. ¿Esto qué es? Lo digo rápidamente. La Tierra tiene varios movimientos. El que conocemos nosotros, el que vemos, que notamos cada día, es el de rotación sobre su propio eje, que es el de 24 horas, un día. Todos sabemos lo que es, no me extiendo más. El otro movimiento es el de traslación alrededor del Sol, que tiene una duración de 365 días, con 4 estaciones del año, que es el año que nosotros conocemos. Pero hay otros movimientos, pero sobre todo el que más nos importa es el que se conoce como el movimiento de la precesión de los equinoccios. Bien, la Tierra, el eje que sobre el cual giramos, digo, el eje imaginario, no es vertical al ecuador,
sea, no es perpendicular, sino que tiene una ligera desviación de unos 23,0406 grados. Pues bien, esta inclinación del eje de la Tierra, que es lo que hace que podamos tener estas cuatro estaciones, también provoca un movimiento de bamboleo en los polos. Es decir, si ahora observáramos la Tierra cómo gira sobre sí misma desde el polo norte, veríamos que no gira siempre sobre el mismo eje, sino que va bamboleando como una peonza, como cuando vemos girar una peonza, exactamente así sería ese movimiento. Pues bien, cada vuelta, cada circunferencia que recorre ese movimiento de bamboleo va señalando unos puntos celestes, que es lo que se conocen como las constelaciones zodiacales. Pues por este movimiento, como digo, de la precesión de los equinoccios. Pues estas constelaciones tienen una duración de una a otra aproximadamente, porque no son iguales todas, pero vamos a decir de 2.100 años para que nos entendamos. Pues bien, la constelación en la que se produjo el cataclismo de la Atlántida está marcada en este zodiaco de Dendera, en la constelación de Leo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues porque a Leo le ponen sobre una barca. Se lo ponen sobre una barca porque justo en esa era, en esa época, que era justamente 10.500 años antes de Cristo, más los 2.000 que tenemos ahora, son los 12.500 años que hemos estado hablando hasta ahora, a cada momento, haciendo referencia a la Atlántida, pues es cuando se produce este gran cataclismo. ¿Y por qué sabemos que es un gran cataclismo? Pues mira, en el lenguaje jeroglífico, para hacer referencia, por ejemplo, a agua, simplemente a agua, se utilizaba una línea quebrada, ¿de acuerdo? Cuando se hacía referencia a aguas en plural, eran dos líneas. Cuando era la crecida del Nilo, que se desbordaba, pues en tres líneas. Así hasta cinco líneas, que era un diluvio. Pues en el zodiaco de Dendera y en otro jeroglífico que está en el templo, en el techo, que ahora te lo comento, aparecen ocho líneas quebradas. O sea, ya no un diluvio, sino algo mucho más grande. Efectivamente, una catástrofe mundial, es lo que aparece. Por eso lo marcan. En este zodiaco además se dio la circunstancia de que cuando los sabios lo hicieron trasladar a París en el año 1820, como esto pesaba tanto y tenía unas dimensiones que ya las hemos comentado, le ordenaron a un maestro albañil, a un hombre que se encargase de cortarlo para trasladarlo, y el hombre, como vio ahí unas líneas quebradas que no sabía qué significaba eso, pues cogió y las cortó para ganar algo de espacio, ¿no? Y lo que se estaba cargando era ni más ni menos que la explicación de lo que sucedió en aquella época. Este hombre que se llamaba Jean-Baptiste Le Logain, y bueno, esto fue trasladado al Museo Imperial de París, el que hoy día se conoce con el nombre del Louvre. Puedo darte más datos que encontramos aquí, pero lo que nos interesa es lo que ocurrió después, cuando en el año 1822... porque claro, cuando llegaron la fotografía no existía aún, las cámaras de fotografías, entonces se hizo un dibujo casi fotográfico, ahí sí que aparecen las líneas y aparecen todos los detalles que luego se perdieron. Por lo tanto, se pudo estudiar a fondo todo el lenguaje y el significado de este jeroglífico, teniendo en cuenta, que tampoco lo he comentado antes, que pocos años antes, en el 1799, se había descubierto la piedra Rosetta, ¿no?, que es la que contenía un texto en tres idiomas distintos, entre los cuales se encontraba el jeroglífico y el griego, y sería por esto que Champollion, no me salía el nombre, perdona, Jean-François Champollion pudo descifrar el texto egipcio, es decir, el idioma jeroglífico, que luego les va a servir para poder traducir todos los jeroglíficos que vamos a encontrar en las tumbas de los faraones, en los templos y en todos los monumentos. Y es así como tenemos ya conocimiento de los hechos históricos que nos están contando los egipcios desde hace miles y miles de años, y no 3.000, ni 4.000, ni 5.000, sino de 12.500 años atrás. Pues bien, cuando llegan a París estos restos, hay tres grupos de sabios
que se enfrentan, ¿no? Que son tres clanes de estudiosos o de sabios que no están de acuerdo en cómo van a catalogar este descubrimiento. Así, por ejemplo, hay uno, el primero de estos clanes, que se conoce como el clan de Cuvier y de Monge. Estos afirmaban que estos relieves y las pinturas del templo eran griegos, que no eran egipcios y que estaban datados en el siglo II antes de Cristo, y que por lo tanto no tenían nada de egipcio. Bueno, si los oyentes viesen las imágenes, verían que no hacía falta, vamos, ni rebatirles nada, es que se ve la imagen, ya lo ve totalmente egipcio. Pero bueno, el segundo grupo, que era el de Jean-François Champollion, el que tradujo la piedra Rosetta, esos afirmaban que las 12 constelaciones que están sobre el zodiaco en relación con Sirio, Orión y los demás planetas, pues que el emplazamiento que estaban estableciendo, que hacía referencia precisamente a esas estaciones egipcias y no a las griegas, es decir, que la antigüedad en la que habría que datar a este planisferio, a este zodiaco, sería de 2.000 años y no de 200, como decían el primer grupo. Pero aparece el tercer grupo, que es el que, digamos, los que conocían el tema, no los profesionales, que eran los astrónomos de Charles Dupuis. Y estos les replican y les dicen: todos ustedes están en un error, porque todas las constelaciones están conducidas por la de Leo, que está sobre una barca. En esa época el Sol estaba en la constelación de Leo, por tanto es el cielo de hace 12.000 años, no 2.000 ni 200. Bueno, pues ante toda esta polémica con la Iglesia hemos topado, y apareció el arzobispo de París, Monseñor Affré, quien interviene y les dice, uno los amenaza, ¿no? Le dice que todos aquellos que mantengan estas tesis sobre la antigüedad del zodiaco de más de 12.000 años los iba a excomulgar. ¿Por qué se basaba él en que los iba a excomulgar? Porque decía que, según la Biblia, el mundo había sido creado 4.000 años antes de Cristo, es decir, 6.000 atrás, como decía yo antes, ¿no? Y Adán tan solo 3.000 años antes de Cristo, es decir, 5.000 antes de ahora. Y por lo tanto, no se podía consentir la tesis de los astrónomos. Y bueno, tengo que decirte que hoy día, aún desgraciadamente, se sigue datando muchos de estos monumentos de Egipto según la tradición o la datación que hizo este arzobispo de París, ¿no? Esto, pues claro, lo digo porque nos va a dar una idea de cuánta información se ha estado ocultando y se ha estado manipulando, y por qué es ahora, últimamente, que el público puede tener conciencia e información de nuestra realidad anterior, es decir, de esa historia oculta, de ese origen oculto que no les interesa que conozcamos, ¿no? Como siempre ocultando cosas, como siempre mostrándonos pedacitos de lo que ellos quieren que veamos para que sigamos unas doctrinas, para que sigamos unas creencias que ellos nos marcan. Efectivamente, mira, esto que te he comentado, totalmente con mucho detalle, detallado y extenso, esto lo explicó ya hace años un matemático, un profesor de matemáticas que era doctor en análisis informático, que además había participado en los programas de la NASA con los lanzamientos de los Pioneer en 73, 74, 75, y se llamaba Albert Schlossman. Este hombre, al que pocos han leído y han conocido, fue el que realmente estuvo estudiando estos jeroglíficos, el que descubrió información y el que luego, pues como te digo, en unos libros que él publicó en París en el año 76, el primero de ellos era el libro titulado El Gran Cataclismo. Luego, dos años más tarde, en el 78, publicó otro más en el que hacía referencia a los supervivientes de la Atlántida, que era el título, y aquí es donde él incluso él va a describir toda la migración de los atlantes y del continente hundido hasta Egipto, y bueno, él va a exponer, y siempre no solamente con argumentos, sino con las pruebas empíricas que existen para encontrar cómo se produjo esta migración, esta huida de la Atlántida, no solamente hasta Egipto. Yo he encontrado datos en Sudamérica y en otras partes del mundo en los que demuestra esa conexión de Egipto con Sudamérica, que también la ciencia oficial, los egiptólogos ortodoxos, negaban, pero claro, cuando te encuentras, yo aquí si pudiese poner ahora fotografías de las mismas imágenes del loto azul, por ejemplo, egipcio, que está
en Sudamérica y de construcciones que están en Egipto y en Sudamérica, pues a ver cómo me explican, ¿no?, cuando se supone que eso solamente debería estar en Egipto. En fin, el propio Slotman, él afirmaba que ya existía o existe un papiro del escriba del faraón Keops, de que Keops, ya hemos dicho antes, que era de la cuarta dinastía, de 2.500 años, 2.700 antes de Cristo, o sea, que no llega a los 5.000 años atrás. Pues bien, en este papiro que se conserva en el Museo del Cairo, en el mismo se dice lo siguiente, dice, por orden de Khufu, Khufu es el nombre de Keops, dice, el templo de la Dama del Cielo de Dendera, es el templo que hemos hablado de Hathor en Dendera, dice, será reconstruido por tercera vez sobre el mismo emplazamiento y según los planos establecidos por los sucesores de Horus. Los sucesores de Horus eran, se llamaban así a los, Horus era el hijo de Isis y Osiris. Pues bien, los que seguían a Horus, lo acompañaban, se conocían con el nombre de los Sensu Hor, y estos existieron 10.500 años antes de Cristo, es decir, 12.500 años antes de ahora. Además, se indica que estos planos fueron escritos, dibujados sobre pieles de gacela y que fueron salvaguardados en los archivos del rey. Por lo tanto, nos está diciendo este papiro que cuando Keops mandó reconstruir o restaurar, por decirlo así, ese templo, ya era la tercera vez que se restauraba en miles de años. Actualmente no sé si son 6 veces ya que se ha restaurado, pero por supuesto nos está demostrando este papiro que Keops no fue el constructor de la, no fue el constructor de la pirámide, ni del templo, ni de la esfinge. No sé si nos da tiempo para hablar de cómo se construyeron las pirámides según la teoría oficial o no, y la esfinge, pero si quieres, o lo dejamos para otro momento. Que para otro momento, porque el tiempo en radio va. Claro, por eso te comentaba. Pero bueno, yo creo que con estos datos que hemos facilitado un poco deprisa, pero creo que son suficientes para explicar que efectivamente tenemos pruebas empíricas, pruebas reales, evidencias de que la Atlántida existió, no solo de que existió, sino de que tenía una cultura muy avanzada, con mucha tecnología, y que parte de esa tecnología hoy día la estamos disfrutando, por lo menos se ha reinventado o se ha reencontrado, ¿no? A mí me ha chocado un poco porque, bueno, me has dado un poco la vuelta a todo lo que creía sobre las pirámides y demás, y supongo que a los oyentes también, pero bueno, ya está bien que de vez en cuando nos abran un poco los ojos y nos cuenten aquello que prácticamente siempre se nos oculta, ¿no? Porque sí, como otro día podemos dedicarnos a hablar solamente de las pirámides, ¿no? Y entonces podremos entrar en materia para, con datos técnicos, explicar por qué es imposible que ningún egipcio de hace 5.000 años construyera esas pirámides. Es más, hoy día dudo que se pudiera construir con la perfección que están construidas las pirámides de Giza. Pues tomo nota y ya hablaremos en profundidad sobre eso. José Luis Jiménez, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros y que nos hayas desvelado el gran misterio de la Atlántida, que para muchos sigue manteniendo esa posición, ¿no?, de que no existió, de que es un cuento más. Pues bueno, ya veis que tenemos argumentaciones y pruebas para rebatir a estos escépticos, ¿no? Así lo has dejado claro, José Luis. Pues muchas gracias. Y bueno, Jorge, encantado de asistir a tu programa. Cuando quieras, aquí estoy. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Y ahora tenemos en esta segunda parte del programa a un compañero de las ondas, un amante del misterio, escritor. Buenas noches, Paco Granados. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí aguantando el chaparrón que cae. ¿Llueve por allí? Sí, por aquí hoy hace un día un tormentilla y un poquito de agua, que viene muy bien también. Pues por aquí, aquí parece que sea verano. Sí, ¿no? Sí. Hemos tenido unos días de verano, pero hoy parece ser que ha caído un poquito de agua. Paco, una vida ejemplar, El don de María. Esa es la novela de la que nos vienes a hablar esta noche. Correcto, esa es mi última novela, que se publicó en junio la publiqué. Pues cuéntale un poco a todos los oyentes qué pueden encontrar dentro de Un don ejemplar. Pues sí, mira, en esta novela, como todos sabéis, me gusta el tema de misterio, el tema
de terror y eso. Para empezar, lo primero que puedo encontrar es el prólogo de mi amiga Mari Gutiérrez, que yo creo que la conoce mucha gente de la Odisea del Misterio. Que ella, pues, yo le pedí el favor y ella encantada pues me hizo el prólogo, que la cuarto yo estoy muy orgulloso de que fuera ella. Y después para encontrar pues la vida de una medio. Una niña que sus padres, por problemas económicos, antiguamente sabemos que la metieron internado y eso, y la metieron en un internado ella y su hermana, y a partir de ahí pues empieza toda una historia de que ve a un niño que no lo ve nadie, solo ella, con su don, empieza a desarrollar el don. Ahí se encuentra una historia que hay macabra de la superiora, y a partir de ahí pues ya la novela empieza a pasar hechos sobre fantasmas, espíritus, demonios y todas esas cositas que van a lo largo de la novela. Porque cuando el título dice un don una vida ejemplar, el don de María, parece que por un momento a mí me ha venido un lapsus, ¿eh? De que parece que habláramos de, por ejemplo, María Magdalena o María la madre de Jesús de Nazaret. No, yo quise ponerle una vida ejemplar porque la verdad que la protagonista me basé mucho en lo que vivió mi madre, que por desgracia no la tenemos entre nosotros ya. Y quise, ¿verdad? Mi madre no era medium, no le pasaron con muchas cosas de lo que era novela, pero lo que es su vida, la vida del internado, ella sí estuvo interna, todas las peripecias que pasa María, normales, fueron las que le pasaron a mi madre. Y para mí, pues, y como para muchos, nuestra madre, pues para mí la mía tuvo una vida ejemplar, que ayudaba a mucha gente, de buen corazón, y por eso quise ponerle ese título. Pues una maravillosa idea. Por lo tanto, entendemos que la novela, en parte, está basada en hechos reales. Sí, en parte sí. Ahí lo que son los protagonistas, como María, su hermana, sale también cuando ya María se va haciendo mayor, su esposo, su hijo, somos todos reales. He querido meter prácticamente casi toda la familia. Luego hay muchas cosas que son ficción, como lo que ya es el tema de espíritu, el tema de lo sobrenatural. Eso no se vivió, pero casi todos los hechos que hay normales son de una vida real. ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir la novela, Paco? Con esta novela estuve 2 años. 2 años porque entre medias, como escribo relatos cortos, entre medias también escribía mis relatitos cortos, que me lo dramatizan también en un programa amigo como el de Raúl Andrés, que desde aquí, con tu permiso, quiero dar las gracias por las dramatizaciones que hace. Son muy buenas, la verdad. Y entre medias pues metía también los programas de radio que yo participo, y lo que es la novela en sí fueron unos 2 años escribiéndola. Casi nada. ¿Cuánto ocupa la novela en total? La novela es una novela corta. Esta es una novela corta y son 114 páginas. Sí. Por lo tanto, es un libro de fácil lectura, ¿no es? Sí, aunque los oyentes siempre estén hartos de esta especie de chiste malo que digo, pero bueno, me gusta repetirlo, no son unos pilares de la tierra. No son. Tampoco me gusta a mí. Muchas veces leí un libro y veo el libro tocho, que lo respeto, ¿verdad? Porque es un trabajo digno de admirar. Pero muchas veces el lector, como bien dice, ve un tocho y le cuesta trabajo engancharse, ¿verdad? Y, ¿verdad? El mío es chiquito. Por ser la primera novela corta que he escrito, es un libro chiquito, y por los lectores que lo han leído, dicen que es muy fácil leerla. Bueno, a veces quizás es mejor algo así, ¿no, Paco? Porque es breve, conciso, rápido de leer, y se te quedan las ideas y la historia en la cabeza, que no si lees un libro, por ejemplo, de 2, 3 o 4.000 páginas, que es un poco más ya difícil acordarse de según qué partes de dicho volumen. Sí, la verdad que tiene razón. Luego, para la memoria, ¿verdad?, acordarte de lo que leíste en la página 10. Cuando vas por la página 1000, por ejemplo, además te cuesta un poquito más de trabajo. Y a mí, aparte, que me gusta escribir, no me gusta darle mucho rodeo a la historia, sino ir a lo que es el misterio y directo a lo que es la intriga de la novela. Ir directo al grano. Sí, directo al grano. Y siempre será por la costumbre de escribir relatos cortos, que sabes que en poco espacio de letras tienes que resumir una trama, una historia, y darle un final, un principio y un final en pocas palabras. Por eso ahí es mi costumbre, ahí siempre al grano, para no cansar al lector, a lo mejor en detalle, a lo mejor que no viene a cuento. Paco Granados era colaborador
la odisea del Misterio Radio. Digo que era porque hace poquito que el programa cerró. Vaya, sí. Es una pena porque nos tiramos 2 años. Pero claro, siempre hay, la vida siempre está por delante muchas veces de nuestros proyectos y de nuestras cosas. Paco, ¿cuándo te empezaste tú a sentir un poquito así llamado, o no? ¿Que te picaba el gusanillo ese del misterio? Pues la verdad que el misterio como es tópico, pero desde niño. Desde niño siempre me ha gustado esta historia. Yo recuerdo que mi madre me contaba historias de cosas que pasaban mismo aquí en el pueblo, historias sin desuste, a mí me atraía. Lo que a otros niños le asustaba, a mí me atraía esa historia, y desde siempre me ha gustado a mí escuchar programas de radio, ver series de misterio, de terror. Yo creo que de siempre he estado más llamado a mí lo que es el misterio. La verdad que sí que es una respuesta tópica, y bueno, lo hemos dicho todos, ¿no? ¿Desde cuándo te gusta el misterio? Yo desde que era pequeño. Desde que era pequeño. Sí, eso es típico, pero es que yo creo que el que siente el misterio, como dicen los cantantes, ¿no? Se ha mamado desde chico, ¿verdad? Sí, sí, o sea, esto no se hace, esto se nace. Yo creo que sí, yo pienso así, que se nace gustándote a uno que le gustan otras cosas. A nosotros nos gusta el misterio. Yo creo que eso se lleva desde pequeño. Paco, para que todos los oyentes lo sepan, ¿dónde pueden adquirir tu novela? Pues sí, mira, la novela se puede adquirir por internet en la página web de la editorial, que es editorialceles.com, y si no, en cualquier librería de vuestra ciudad, pues la podéis pedir. Si no está en la librería, la podéis pedir, y la editorial pues ya la manda directamente a la librería. Pues ahí queda. Así, sin gastos de envío, que el precio que está en la página es el precio que costará, no hay gastos de envío. O sea, el precio ya fijo es el precio con los gastos de envío. El precio fijo es lo mismo, lo tiene en lo que es el papel que en ebook. Está en los dos formatos. Aunque para mí particularmente prefiero el papel de toda la vida. Bueno, para gustos colores. Hoy en día, como las cosas avanzan tanto ya... Claro. Yo tampoco le encuentro mucho que leer un libro en una pantalla. Yo también soy más de la vieja escuela, ¿no? De tacto, de cogerlo de... Sí, y aparte, por si algún día se me va la luz, que pueda hacer fuego con algo. Paco, para ir terminando, ¿en qué proyecto, si es que tienes alguno en mente? Sí, hombre, gracias a Dios, la mente siempre va... Que es la ilusión que nos mueve, que siempre tenga algo pendiente, ¿verdad? Pues ahora estoy en una nueva novela que me gustaría que saliera ahora para Navidad. Y es una historia, lo voy a meter, más fantasía de lo que suelo escribir. Es una historia sobre arcángeles, demonios y esas cositas. Así, un explosivo en el cielo, así unos detalles así que estoy dando. Aún le queda mucho por escribir, pero eso me gustaría hacer, como que es lo que estoy trabajando ahora. A ver si pudiera hacer para final de año. Bueno, pues poder sacarla. Pues estaremos atentos a ello. Muchas gracias. Paco Granados, ha sido un honor y un placer que hayas pasado por el programa para hablarnos de esa novela, que vamos a decirlo así, que está dedicada a tu madre. Sí, la verdad que la dedicatoria la verdad que todo lo que escribo se lo dedico a ella, la verdad que sí. Eso es realmente muy bonito. Pues amigo, te deseamos el mayor de los éxitos, y ha sido un honor hablar contigo, aunque sea este ratito. Pues para mí igualmente, muchas gracias a ti por la invitación. Un fuerte abrazo, Jorge, ya sabes que aquí tienes un amigo. Y un fuerte abrazo y saludo a todos tus oyentes. Pues un abrazo, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena, encontraste un barco en mitad del océano. ¿Algún indicio de lo ocurrido? Nada. No hay pasajeros, ni tripulación, ni capitán, ni referencias en el cuaderno de bitácora. ¿Tú qué opinas? Que es un barco fantasma. Sé que nada de esto es real. Estamos atrapados aquí. Tengo algo que mostrarte. Ya os dije que algo muy chungo pasa en este barco. Está embrujado o poseído o como queráis llamarlo. Opto por arreglar nuestro barco y salir de aquí cagando leches. Y esta noche de nuevo,
os invitamos a surcar los mares. Os invitamos a que os embarquéis con nosotros en otro barco fantasma, para que conozcamos sus cubiertas, sus mástiles, sus velas, su timón, su tripulación, sus leyendas, sus historias. ¿Y quién mejor que nuestro ya compañero Jazz? Buenas noches. Hola, Jorge. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Yo muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Con un poquito de agua por aquí. Está lloviendo, pero bien, bien. Sí, hace poquito he hablado con Paco Granados, que también es de Andalucía, y sí. Mientras que por allí llueve cuando no suele llover, aquí hace una calor de verano. Sí, ¿no? La vuelta a la tortilla. Se ha cambiado las tornas. Ya es esta noche, sí. ¿De qué nos vienes a hablar? Pues mira, vengo a hablaros de un barco llamado Alquimos, que se le llamó el Alquimos, y es un barco que está, bueno, conocido como un barco maldito, un barco gafado, ya que, bueno, tuvo una serie de... les rodearon una serie de circunstancias poco normales y, bueno, también se decía a bordo que había presencias de fantasmas, ¿no? De una serie de sombras que deambulaban por el barco. Entonces, bueno, te voy a contar un poco la historia de este barco, que después de naufragar aún sigue siendo en Australia uno de los lugares más famosos para visitar por buceadores y gente, pues, aficionada a los naufragios, y dicen que suelen ocurrir fenómenos extraños a la vez que van buceando por lo que queda, ¿no? Por el pecio de este barco. O sea, bucean yendo a ver los restos de ese barco y les ocurren fenómenos extraños bajo el mar. Efectivamente, sí. Curioso. Una serie de fenómenos que les ocurren. Ya te, si quieres, te lo avanzaré un poquillo más adelante, pero sí, como por ejemplo, sonidos de motores, sonidos de golpes, o alguien que le toca algún buzo en la espalda, en los brazos, salen heridos del naufragio, una serie de incidentes que han ocurrido a posteriori, que, bueno, después, si quieres, te lo comento con más detalle. Perfecto. Bueno, pues como te contaba, este barco es conocido por eso, por ser un barco gafado, porque le ocurrieron un montón de cosas, ¿no? Y bueno, la primera de las cosas más importantes dentro del mundo de la mar, de la navegación, es que aquellos barcos que se le cambian mucho de nombre, ya desde un principio empiezan a convertirse en barcos gafados. Y este fue el caso del Alquimos. El barco, bueno, fue construido allá por el año 1943 en Baltimore, en Estados Unidos, y fue, bueno, fue un barco que perteneció, digamos, al gobierno americano. El barco, el primer nombre que tuvo fue el George River, fue el primer nombre que se le dio al barco cuando se construyó. En concreto, bueno, estos barcos, los mercantes que eran del gobierno americano, eran unos barcos que se les solía poner el nombre de alguna persona importante dentro de la historia de América. En este caso, el tal George River era un personaje que fue el director de, digamos, la línea de ferrocarril más antigua de los Estados Unidos y la primera empresa de transporte público ferroviario. Entonces, bueno, pues como formó parte de la historia americana, el barco Alquimos, al principio le pusieron este nombre, el nombre de George River, ¿no? Diremos que el barco este, el George River, era un barco muy muy bonito, de este barco de vapor, de casi 130 metros de eslora, y bueno, alcanzaba velocidades cercanas a las 12 o 13 nudos, era un buen barco. El tema era que, bueno, la tripulación estaba compuesta por canadienses y noruegos, y lo que hacía el barco era transportar carga y personal del bando aliado, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El barco pertenecía a lo que se conocía como los convoy UGS-38, en concreto este, formaba parte de, bueno, de una serie, de, era una ruta de barcos que hacían Estados Unidos y Gibraltar, por eso se llama UG, U de USA y G de Gibraltar. Entonces, bueno, estos barcos hacían esas rutas desde Estados Unidos hasta el norte de África, digamos, y funcionaron eso durante la Segunda Guerra Mundial. Estos barcos son conocidos como los clases de Liberty, ¿eh? Eran unos barcos mercantes que estaban equipados incluso de cañones o de ametralladoras y que se encargaban de mandar eso, mandar suministros, ¿no? No sé, alimentos,
municiones, repuestos, desde Estados Unidos a ciertas zonas, como digamos como apoyo a seguir combatiendo contra los alemanes, ¿no? Entonces, bueno, este barco que formó parte de este convoy de los UGS, S de Slow, había otro convoy que eran UGF de Faster, pero este era, bueno, era considerado como un barco para hacer de transporte, entonces no era un barco así de como de combate. Entonces, la primera cosa que le pasó a este barco fue que allá por el año 44, 1944, iba navegando en este convoy, en un convoy que iba de Buenos Aires a Argelia, y fue atacado por un bombardero y un submarino, pero tuvo la suerte en este caso de que el barco que iba a su proa, el barco que se llamaba Paul Hamilton, fue tocado y hundido, y el segundo barco que le seguía a su popa, el Royal Star, también le pasó que fue tocado por un submarino. Entonces, bueno, en esta digamos que se libró, y los barcos que fueron perjudicados fueron el que iba adelante y el que iba detrás. El barco este que iba adelante, el Hamilton, murieron 500 y pico de personas, entre soldados que llevaban, oficiales y tripulantes, y el otro también, el Royal Star, hubo muchos accidentados, pero no hubo tantas muertes, creo que hubo una o dos muertes. Bueno, el barco este, el que estamos hablando, encalló, empezó ya a tener mala suerte, porque pocas horas de este ataque, digamos, de este incidente, el barco encallaría en un arrecife que no venía señalado en ninguna carta náutica, que es una cosa bastante bastante extraña, ¿no? Chocarte o, digamos, encallar con un sitio donde no aparecía en ninguna carta. Además, bueno, estaba desviado de la ruta. Quizás ese era el motivo, ¿no? Se encalló, estrelló, porque no salía la carta de navegación. Exacto, puede ser. Lo que pasa es que estaba desviado de su ruta, es decir, que no era la ruta real del convoy. No se sabe si es que a lo mejor estaba haciendo alguna ruta alternativa para hacer alguna maniobra de evasión por los ataques alemanes, pero la cuestión es que el barco se encalló en un sitio que estaba fuera de su ruta y aparte no aparecía en ninguna carta náutica. El barco estuvo allí cerca de entre 6 y 8 horas, estuvo allí el barco encallado intentando salir y al final, pues mira, poniendo la máquina a tope, consiguió salvarse de estar allí encallado en este arrecife. El barco, bueno, en una de sus escalas que hizo, porque el barco, como ya te he dicho, hacía Estados Unidos, aquí norte de África o sur de Europa, en una de sus escalas que hizo Nueva York, embarcó una mujer, una operadora radio, que se llamaba Maud Elizabeth Steen, que era canadiense, era una chavala de Toronto. Esta mujer de 28 años, no era, bueno, era la primera vez que embarcaba, digamos que la Marina Mercante Canadiense no dejaban a las mujeres todavía embarcar, y se embarcó en este buque americano y partió hacia Europa. En concreto, bueno, el barco iba hacia Italia, venía desde Nueva York a Nápoles, era el puerto de descarga. Pues bien, esta operadora le ocurrió una desgracia al llegar a Nápoles, y fue que uno de los tripulantes del barco, un oficial noruego, sin motivo alguno, le disparó en la cabeza a la joven esta canadiense. Acto seguido, el oficial noruego se disparó y se suicidó. No se sabe cuál fue el motivo, si quizás hubieran tenido alguna relación pasional o algo. La cuestión es que esta mujer, además que duró unos 6 meses a bordo. Actualmente uno se encuentra en un cementerio de Florencia, en un cementerio de las Fuerzas Aliadas, y se encuentra allí la tumba de esta radiooperadora. Bueno, el barco, digamos que se vendió al gobierno de Noruega. El barco duraba muy poco tiempo en manos de sus armadores. Estuvo un par de años, no llegó a un par de años con los americanos. Después se vendió al gobierno de Noruega y aquí se pasó a llamar Viggo Hansteen. Ya aquí cambió de nombre por segunda vez y se le puso el nombre este, bueno, porque el Viggo Hansteen era un abogado noruego que fue ejecutado por los alemanes, porque era, bueno, durante la ocupación nazi, y pues los noruegos le pusieron al barco este nombre. Después, al año y pico, el gobierno noruego se lo vendió a una compañía noruega, se llamaba Aglestad Rederi, que también duraría desde el año 46 al 48 en manos de esta compañía, y por necesidades económicas de sus armadores, pues se vendió a otra empresa,
Plum. Vaya tela, o sea, nadie se quedaba con el barco. Sí, el barco ya daba mal fario porque o bien se arruinaban las compañías que lo compraban, o bien algún presidente de algún armador se ponía enfermo y le ocurrían cosas extrañas. Total, la cuestión es que el barco pasó, se cree que casi por 8 compañías, que ya es bastante estela. Ahí dice que estuvo en manos de 8 compañías distintas, ¿eh? Entonces todos los que compraban el barco a los pocos meses se declaraban eso casi en quiebra, ¿no? En el año 52, ya varios años más tarde, cuando pertenecía a esta última compañía noruega, quedaría el Vigo Hansteen, quedaría encallado en las costas de Nueva Zelanda por un tiempo y tuvo que ser reparado. Aquí ya digamos que fue su segundo encallamiento, esta vez ya bastante lejos en Nueva Zelanda. Pues bien, un año más tarde, allí por el año 53, fue vendido a otra compañía de Costa Rica y más tarde a otra compañía griega, pasando ya a llamarse Alkimos, que es como se le conoce actualmente, el Alkimos. Allí en Australia es muy conocido el naufragio del Alkimos. Quizás para los australianos es uno de los barcos más, de los naufragios más turísticos y encantados de aquella zona. Está en la zona, digamos, en la zona oeste de Australia. Bueno, pues ya en aquellos años los tripulantes de este barco del Vigo decían que empezaban a notar presencias extrañas en el barco, como sombras, como muchos sonaban pasos por las escaleras, había fuerte olores extraños como que procedían de la cocina. Y ya estaban empezando a darse casos de como te digo, de avistamientos así como paranormales, de historias extrañas. En el año 63 se volvió a accidentar contra otro arrecife en la isla de Beagle, esto está también en Australia Occidental, cuando hacía una travesía desde Indonesia a Australia, de Yakarta a Bunbury, ¿no? Aquí en este accidente, pues su hélice quedaría muy dañada y se decidió que tenía que ser remolcado de vuelta para hacerle una serie de reparaciones temporales, así de urgencia, para después enviarlo a un dique seco, a un astillero ya en condiciones, que era Hong Kong, para dejarlo allí una temporada y hacerle una buena reparación. Pues bien, cuando se encontraba ya el barco esperando para hacer esta reparación, se incendió. Misteriosamente el barco se incendió, provocando, bueno, una serie, aumentando los daños que ya tenía, y cuando entró aquí al puerto a hacer estas reparaciones temporales, tuvieron que echar más tiempo del estimado y muchos más dólares, muchos más, miles más de dólares, porque, bueno, la avería se complicó. Pues fin, cuando llegó ya el momento de, se hizo esta reparación y llegó el momento de partir a Hong Kong, para entrar en un dique seco y ya hacerle ya una serie de arreglos en condiciones, el remolcador, llamaron a un remolcador para llevarlo hasta Hong Kong, remolcado, pero cuando empezó la maniobra del remolcado del Vigo, al poco tiempo se rompió, digamos, el cabo, porque decía, bueno, hacía mal tiempo, el cabo de remolque se rompió y se quedó a la deriva, el Alkimos se quedó a la deriva, en dirección a la costa, y de nuevo se encalló cerca de una playa llamada Playa de Yanchep. O sea que ya aquí, ya de nuevo, otra vez el barco se vuelve a encallar en la costa. Aquí ya lo tienen que lastrar de agua para que pese un poco más y no se lo lleve el temporal. Y así estuvo allí, encallado en esta playa durante varios meses. Entonces, bueno, embarcaron una serie de hombres, así como tripulación mínima, para mantener a alguien a bordo, custodiando el barco. Y estos hombres que se quedaban allí a bordo también empezaban a ver a bordo cosas, a ver sombras, a escuchar pasos y extraños ruidos, así como también los fuertes olores de procedente de la cocina, las puertas y ventanas se cerraban solas. Total, que esta gente que estaba a bordo custodiando el barco siguió notando presencias extrañas. Bueno, pues en febrero del 64, varios meses después, se envió otro remolcador para llevárselo de nuevo, y este remolcador fue detenido por las autoridades marítimas, ya que, bueno, el armador tenía una serie de deudas y no le dieron los permisos oportunos para poder remolcar al Vigo, ¿no? El remolcador se llamaba Pacific Star. Bueno, pues este barco
tuvo que estar esperando a solucionar todo este tipo de problemas de papeleo y de deudas, y esperando ese tiempo se incendió, se incendió el remolcador, se incendió atracado en el muelle, y tuvo quedando bastante dañado y teniendo que abandonar la operación de remolque. O sea que este remolcador tampoco pudo llevarse a nuestro barco, al Alquimos, llevárselo hacia Hong Kong. Entonces el barco, bueno, se quedó allí fondeado en la playa de Yangchep, y bueno, tuvo varias tripulaciones que se iban turnando a bordo y estuvieron haciendo una serie de, bueno, de guardia, ¿no? Entonces, bueno, la cadena, porque el barco estaba fondeado, la cadena que lo agarraba estaba echada en el fondo, también un día se rompió misteriosamente, en un día que era de calma, que no decía mal tiempo, y el barco se fue directo contra otro arrecife llamado Ellington Rocks, donde ahí ya quedaría ya encallado. Ya sufrió muchos daños, empezó ya a entrar agua, y bueno, el barco, el Alquimus, se hundió sobre estos arrecifes de roca, siendo ya declarado por las autoridades marítimas de allí como naufragio, ¿no? Pues bien, un oficial americano, un submarinista, un tal Ted Snyder, fue enviado por la Armada Americana para echar un vistazo al barco y para ver que no quedara ningún resto de explosivo ni ningún tipo de armamento. Y este submarinista, haciendo la inspección del Alquimos, tuvo que dejarla porque lo llamaron para atender a otra inspección. Dejó el Alquimos, se montó en una avioneta junto con dos hombres y un piloto, y a unas 400 o 500 millas del Alquimos se estrelló la avioneta. La avioneta que iba destino a Oslo se estrelló y perdieron la vida. O sea, que el inspector este que venía del Alquimos... Ya venía con el café. Sí, ya venía con el malfario, ¿no? Entonces, bueno, parte del barco este se empezó a cortar, ya que, bueno, ya estaba en muy mal estado. Mandaron una serie de operarios a bordo para cortarlo como chatarra, para venderlo como chatarra. Y, bueno, según los operarios, cortando esas planchas, sus herramientas decían que desaparecía de sitio, que las herramientas que utilizaban estos operarios para cortar las partes del barco, decían que desaparecían, volvían a aparecerse pasado unos días en otro sitio. Total, que tuvieron una serie de fenómenos con los utensilios y las herramientas que utilizaron. Mientras que estaban cortando el barco, se produjo un incendio también que ya les obligó a dejar el trabajo y a evacuarse. Y ya el barco quedó hecho una ruina, ¿no? Total. Ya tuvieron totalmente que abandonarlo y, curiosamente, los operarios que estaban cortando el barco descubrieron dos esqueletos en el Alquimos entre las planchas del casco. Al parecer, durante la construcción del Alquimos, dos soldadores se habían quedado sellados, atrapados entre las planchas dentro del casco. Curioso. Durante la construcción. Entonces, bueno, se le achaca o se creen que esas presencias fantasmales en el barco tendrían que ver con estos dos operarios que murieron durante la construcción, que se quedaron atrapados, ¿no? Entonces, bueno, después de haber localizado estos dos esqueletos, el barco ya se quedó casi toda la estructura debajo del agua. Antes se veía parte fuera del agua, pero bueno, estaba totalmente sumergido el Alquimos. Y pronto una serie de pescadores de allí, de la zona, de pescadores cercanas a donde está el naufragio del Alquimos, decían que veían alguien, una presencia extraña en el barco, como si una persona vestida de un mono, ¿no?, con un buzo blanco lleno de grasa, se paseara por lo poco de cubierta que quedaba, que era un trocito, y parece que fue visto en multitud de ocasiones. Incluso le pusieron un apodo, le llamaban Harry, al hombre este le llamaban Harry, y lo veían pues deambulando. Se creyeron incluso que había alguien viviendo a bordo, fueron a echar un vistazo a los restos del Alquimos, pero no dieron con nada, ni había restos de que hubiera alguien allí viviendo. La cuestión es que allí los pescadores veían a alguien deambulando por los restos del pecio, ¿no? Curioso, curioso. Sí. Buceadores también, algunos curiosos buceadores, como te comenté antes, se acercaban al naufragio y experimentaron también una serie de fenómenos extraños. Escuchaban golpes o lo tocaban por la espalda, escuchaban como una especie de murmullo.
escuchaban también, mientras que buceaban, ruidos de motor, como si se arrancara y se parara algún motor. Seguían procediendo olores fuertes, que ya tiene que ser difícil no estar buceando y empezar a oler olores fuertes, así como de comida especiada, olores muy fuertes. E incluso, bueno, algunos de los buceadores que estuvieron por allí sufrían lesiones. La mayoría de los que bajaban a echar un vistazo al Alquimo, pues o sufrían cortes, o salían heridos, tenían alguna serie de contusiones, algunas heridas graves, incluso alguno que otro estuvo a punto de asfixiarse. Te comento también otro caso que apareció a mediados del 68, que eso fueron ya una serie de meses después del naufragio. Apareció un cráneo cerca del Alquimos. Algunos dicen que en la playa, en una playa cercana que hay, otros dicen que el cráneo apareció en la máquina del buque hundido, que pertenecía el cráneo a un nadador de larga distancia que se llamaba Herbert Boyd, que desapareció en varios meses antes, mientras que hacía nadaba un recorrido de unos 20 kilómetros entre una isla y una playa, en la costa oeste. Pues bien, este nadador desapareció a unos 50 kilómetros donde está el naufragio, y varios meses después apareció su cráneo en el Alquimos. Algunos dicen que en el propio naufragio, y otros dicen que en la playa cercana. Quizás sería el fantasma este que iba vestido con mono quien lo fue a buscar. También podría ser. Bueno, el nadador, la verdad es que el nadador este, el Heber Boyd, tenía una forma peculiar de entrenar. Estaba mirando un poco más cómo entrenaba, y bueno, el tío, para hacer los recorridos que solía hacer, aparte de ir solo, el tío llevaba una bolsa con sándwiches. Cuando llegaba a la mitad del recorrido, paraba, se comía una serie de sándwiches, se bebía unas cuantas cervezas, se fumaba incluso un cigarrillo y después continuaba nadando. Bueno, a ver, tenía que recoger fuerzas, hacía el parón, el pisco labis y vuelta al trabajo. Pues bueno, sí, no está mal. Así lo hacía este nadador. La verdad que, bueno, no me extraña si estaba el tío, estaba bien puesto de cerveza, pues que le pasara alguna historia, ¿no? Pues bien, el digamos que el Alquimo sigue reportando actividad, como te he comentado, no solamente contada por buzos y aficionados al buceo, sino también parece ser que, bueno, que los animales, hay una serie de lugareños por allí que tienen caballos y dicen que los caballos no quieren pasar, se ponen nerviosos y no quieren pasar cerca enfrente del Alquimos por la playa. Dice que se ponen nerviosos, igual que algunos perros, y se ponen nerviosos y quieren evitar a toda costa pasar. O sea, que es como si los animales notaran también alguna presencia extraña allí, ¿no? Y esta zona se hizo famosa por este naufragio, por el naufragio del Alquimos. Contarte así como colofón que deberíamos de tocar un poco de madera al hablar del Alquimo, porque también los que han hablado o han contado la historia del Alquimo han sufrido. Espera un momento. ¿Sí? Sí, sí, porque yo tengo todo aquí un mostrador de madera, me agarro. Sí. Toca la madera, yo también estoy tocando madera, porque mira, te cuento, hay un escritor, Jack Su, que fue el que escribió el libro que se llama Ghost of the Alquimos, el fantasma del Alquimo. Bueno, pues bien, este hombre, cuando escribió este libro, a los pocos días o pocas semanas de publicarlo, estuvo cerca de 10 meses en cuidados intensivos por una enfermedad respiratoria extraña que le salió al hombre de un día para otro y que le daba muy pocas esperanzas de vida. Pero bueno, al final logró sobrevivir, ¿eh? Yo también escribí una vez un artículo sobre el Alquimo y varias semanas después me rompí un hueso en el pie. Pues ya sabéis, queridos oyentes, eso ya lo has hecho con un poco de mala leche, porque tenías que haberlo avisado al principio. Ahora ya la gente que o haya desconectado o que empiece tarde y no sepa de qué va, pues bueno, esperemos que no pase nada. Esperemos, no, hombre, esperemos que no pase nada. Yo ya he cumplido, ya con el hueso. Sí, ¿no? Pues ya. Pues nada, esta era más o menos así la historia que te quería contar sobre el Alquimo, ¿no? Que bueno, que es un barco que la verdad es que está rodeado por una serie de circunstancias extrañas y al final, bueno, pues tiene un poco fama de ser un buque maldito y un buque encantado, ¿no? Cazado, ¿no? Uh-huh. Circunstancias extrañas son que después de tanto arrecife, después de tanto cambio de nombre, no se hubiera hundido antes. Pero bueno, uh-huh.
Ahí queda eso. Ya ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros y que nos hayas traído otro de estos barcos misteriosos. Y además me gusta porque es un barco al que hoy en día se puede acceder, aunque sea a los pocos restos que quedan. Y aquellos que sean masocas y no crean en leyendas, ni en fantasmas que se pasean con un mono, ni en esqueletos atrapados entre planchas, pues que se arrimen hasta allí y que vayan a verlo y que nos cuenten a ver qué tal les recibe el Alquimos. Eso es. Sí, sí, la verdad que sí, que cualquier aficionado que se acerque allí y nos cuente a ver qué ocurre. Como este sitio hay varios en el planeta, uh-huh, que si quieren en otras ocasiones podemos hablarlos también con este tipo de naufragios, encantados. Por supuesto, amigo. Pues un abrazo y buenas noches. Nada, muchas gracias a ti, Jorge, por haberme invitado. Muchas gracias. Hasta luego. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final del programa de hoy. Nosotros volveremos dentro de 7 días con otras apasionantes historias.